Con las autoridades de seguridad pública estatal y nacional, este 18 de julio se desarrolló el banderazo de inicio del operativo para el periodo vacacional de verano 2016 de la Policía Federal. Con la presencia del secretario de Seguridad Pública de Colima, Eduardo Villa Valenzuela, y más personalidades, entre ellas el alcalde de Tecomán. El operativo, que arranca del 16 de julio al 21 de agosto, al crecer el volumen de tránsito de carreteras en el estado, por lo que es necesario incrementar las funciones de seguridad y eficientar las funciones de seguridad, inspección y vigilancia. Con el objetivo de mantener los caminos seguros y ágiles para que toda la población del estado y nuestros visitantes disfruten de esas vacaciones de verano, la Policía Federal, en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno, en coordinación con las instituciones de auxilio a la población, encabezadas por Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y Ángeles Verdes, así como los concesionados de las grúas, trabajaremos juntos en este periodo vacacional para ofrecer un servicio de calidad a todos los usuarios de las carreteras federales, aeropuertos y centrales de autobuses del estado de Colima. Nuestra coordinación e implementación de acciones será la base principal para que los ciudadanos retornen tranquilos y seguros a sus hogares. Para cumplir con los objetivos de seguridad durante las 24 horas del día, la Coordinación Estatal de Colima de la Policía Federal desplegará 82 elementos operativos, 21 administrativos, 45 autopatrullas en los más de 375 kilómetros de carreteras federales, apegado a la objetividad, eficacia y honradez, respeto a los derechos humanos, y exhortó a seguir las recomendaciones de la Policía Federal. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Eduardo Villa Valenzuela, agradeció el trabajo de la Policía Federal y la coordinación con los mismos. La cooperación mutua y la vinculación de metas y acciones representan para el gobierno del estado elementos claves que coadyuvan a que la tranquilidad y el orden social prevalezcan en la sociedad colimense. Agregó que en los principales objetivos está dar la seguridad a la ciudadanía en toda la red de carreteras principales, apegándose estrictamente constitucionales de legalidad, profesionalismo, honradez y las garantías individuales, y sobre todo la seguridad para los colimenses y los visitantes retornen felizmente a sus hogares. Acto seguido, todas las autoridades presentes realizaron el banderazo de salida a las patrullas representativas de las corporaciones involucradas en el operativo para el periodo vacacional de verano 2016. Para 11 Noticias, Carla Gabriela Gómez Torres.